Edu. Bueno, está mejor. Va a viajar con nosotros. Vamos a ver si puede hacer algo con nosotros mañana, por la mañana. Pero seguro no va a estar 100% con el primer partido. Es un cuestión de dolor y es un cuestión de tiempo, ¿no? Que ahí, tiene que superar un poco el dolor que tiene y esperamos que va a hacer ese esfuerzo, ¿no? Es un tema suyo. No me voy a presionarle, ¿no? A apretarle, porque siempre la salud de un jugador es importante, pero él tiene muchas ganas y esperamos que el viernes va a estar. Importante, ¿no? Gente muy grande el Real Madrid. Muy, muy importante. Muy importante porque tiene una línea interior muy amplia y tiene mucho, mucho talento y aprieta mucho y tiene un juego interior muy estabilizado y muy bueno, ¿no? Es una de las virtudes que tiene el Real Madrid. Y ahí tenemos que hacer un muy buen trabajo colectivo. La defensa es muy, muy importante saltar en la caja mágica, la misma intensidad, ¿no? Y en la misma línea, en la misma dinámica que hemos jugado los dos partidos contra el Valencia. Yo creo que va a ser muy, muy importante. Y luego una defensa colectiva, táctica y lo que estamos planteando ahora en esos días. Y es que Foti da la sensación de que jugando como contra el Valencia, sobre todo en la Fonteta, sois un equipo muy, muy, muy difícil de batir. Yo creo que sí, que lo hemos demostrado no solo en los playoffs. Yo creo que somos un equipo que hemos ganado 9 partidos fuera de cancha, creo que fuera de casa. Y eso seguro te ayuda mucho, ¿no? Llegando a los playoffs, porque tienes una confianza jugando fuera. Sabemos cuál es la línea, ¿no? Yo creo que los jugadores, los propios jugadores primero. Es velocidad, es actitud, es intensidad. Cuando ponemos esos tres ingredientes en el partido, yo creo que tenemos opciones. Tenemos opciones de ganar cualquier rival. Y lo tienen los chicos muy, muy claro. Ahora soy muy, muy feliz del sentido que todo eso que hemos trabajado toda la temporada, llegando a los playoffs, un equipo que tiene ganas, un equipo que tiene ilusión, y un equipo que no es conformista, porque claramente podíamos acabar la temporada y decir, bueno, hemos cumplido el objetivo y vamos a disfrutar, ¿no? Entre comillas, los playoffs, pero no. Y eso lo veo, lo he visto ayer en el primer entrenamiento. El equipo está muy, muy centrado, muy, muy metido. Hemos quitado eso un día y medio, todo que nos llevaba de emociones, de intensidad, de la intensidad de los dos partidos, de cansancio. Y están puestos otra vez en un nuevo reto que tenemos adelante, jugar una semifinal. Sabemos que va a ser muy, muy duro. Sinceramente, no voy a decir eso, que no es que algo que Real Madrid es el favorito. Es una serie, va a ser una serie muy larga, ojalá. Y seguro que tiene un equipo que está diseñado para ganarla, para llegar a los finales, ¿no? Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo, ¿no? Para estar en la línea que hemos estado contra el Valencia. El Valencia era el favorito, ahora el Madrid es el favorito. ¿Esa falta de presión hace al equipo jugar mejor y más como tú quieres que ellos jueguen? Yo creo que sí, bueno, la falta de presión. Yo creo que para ganar esos equipos, sin presión no puedes ganarles. Y me explico. Seguro, antes del partido, cuando hay dos equipos que tienen que jugar una eliminatoria, muy pocas veces es, ¿no? Decir, es igual, ¿no? Una eliminatoria. Hay un favorito y el equipo que no tiene muchas cosas en su favor, ¿no? Entonces, pero a la misma hora yo creo que nosotros somos exigentes con nosotros mismos y queremos ver dónde está, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces eso significa que tienes una presión, porque eres exigente, ¿no? con tu trabajo. Y digo, el cuerpo técnico, todo el mundo, bueno, primero los jugadores, porque son los jugadores los que juegan con nosotros. Y eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno que estamos hablando últimamente, los últimos días, que sería muy bonito, es muy bonito que hemos eliminado a Valencia, hemos llegado a la semifinal, y es muy bueno para el futuro. Si podemos construir, es bueno para mí también, cuando acaba la temporada y tengo que tomar algunas decisiones por la plantilla, me va a ayudar mucho
para ver, ¿no?, a dónde vamos, a qué camino, que el camino bueno que hemos marcado, pero sería mucho mejor para mí también. Entonces veo los jugadores, están muy muy implicados todos, están muy mentalizados, pero sin eso de sin presión de cuando digamos, ¿no?, de decir, sino que tiene esa presión dulce a veces, esa presión que te pone una situación que, bueno, yo quiero competir más. Ni se cuentan que están cansados, y la verdad es que están cansados, ¿no?, que es normal, muy normal, no son máquinas, son humanos. Pero eso lo superan con la ilusión que hay, con las ganas que tienen, y eso va a ser un factor muy importante. Quien no tiene esa presión positiva como vosotros es el Real Madrid, porque la verdad es que sí que tiene que estar, ¿no?, en esa sí, final, pero, después de una temporada también muy rara. Sí, pero es un equipo muy, muy peligroso. Es un equipo que, por supuesto, tenía muchos altibajos en sus resultados, en su rendimiento, pero tiene una plantilla que tiene jugadores que pueden sacar algunas rachas en un partido y te puede cambiar el partido, la dinámica de un partido muy rápido, ¿no? Y tenemos que estar 40 minutos. Una cosa, bueno, como he comentado antes, una de las virtudes que tiene del juego interior, igual los exteriores, es un equipo que tira muy bien desde la línea de tres, ha dado muchos partidos en esa manera. Quiero decir, es un equipo muy muy equilibrado y tiene jugadores con personalidad, tiene jugadores que tienen mucho talento, mucho físico. Entonces no podemos decir que, o no podemos comparar Valencia y Madrid, sería un error, ¿no? Es otros equipos distintos. Valencia, un equipo más disciplinado en su juego, es decir, con sus referencias. Madrid sí que es un equipo disciplinado, en su filosofía del juego es muy clara, pero a la misma hora algunos jugadores con el talento que tienen, ¿no?, que pueden hacer ese paso adelante, ¿no?, hacer un paso adelante o un esfuerzo extra y que te pueden ganar un partido, solo por el talento individual, entre el juego colectivo. Lo que está claro es que ya no hay factor sorpresa. Claro. Habéis estado contra Madrid en Liga dos veces muy cerca de ellos, habéis eliminado a Valencia, ellos... Por supuesto, espero... De sorprender que tuvisteis en Valencia y contra ellos va a ser difícil, ¿no? Espero que sí, que no hay sorpresa, seguro. Y seguro que están conscientes que ahora somos un equipo en forma, ¿no? Somos un equipo peligroso. Y seguro que va a estar muy, muy preparados. Por eso he dicho antes, y tres cosas: velocidad, actitud y creer otra vez. Tres cosas muy importantes para el partido. El tema táctico lo tenemos preparado, hemos jugado dos veces. Dos veces en la liga regular estábamos muy, muy cerca de ganar los partidos. Y entonces podemos aprender o podemos mejorar algunas cosas que no hemos hecho bien. Y ahora la verdad que la confianza que te dan la eliminatoria de Valencia, yo creo, de un momento se puede aparecer, ¿no?, en el partido. En un momento crítico, en un momento que las cosas no van bien, eso es lo bueno que tiene la eliminatoria de Valencia, por ejemplo, en este caso. ¿Te has apoyado mucho en la eliminatoria que jugaron en Euroliga Valencia y Madrid? A la hora de ver cómo se le puede hacer daño a Madrid, o Valencia y Bilbao tienen plantillas tan distintas. Distintas, sí. Sí, sí. Hemos estudiado otros partidos. Hemos visto los partidos contra Valencia, pero yo creo que normalmente cuando trabajamos un partido, cuando tenemos que trabajar un partido, miramos equipos que tienen cosas parecidas que nosotros, ¿no? Y Valencia sí tiene la primera línea, la presión, por ejemplo, pero tiene un juego distinto que el nuestro. Aunque no nos reveles los secretos tácticos de esta primera eliminatoria, una de las claves puede ser atacar la posición del 3 de ellos, dado que Velikovic no es un jugador muy utilizado en eso. Yo espero que Velikovic pueda jugar en esa eliminatoria. Yo tengo esa sensación, puede ser que no, mejor que me equivoco, pero yo creo que Velikovic va a estar, digo, disponible en la rotación. El tema es, estamos preparados para ver a dónde les podemos atacar. Yo no me voy a decir, pero bueno, digo, yo no tengo un juego con velocidad, y si hablamos por nuestro ataque es cuando podemos sacar ventaja de cosas, ¿no? Y ahora estamos mucho, mucho mejor. Mucho mejor, y es una cuestión de concentración. El equipo está más concentrado,
tomar buenas decisiones, ¿no? No solo corriendo, digo, y no en la media pista, pero siempre con velocidad, siempre, no parados. Y yo creo que ahora tenemos más opciones en nuestro juego. Es cierto que necesito, que es importante que todos los jugadores estén bien, digo, you know, que a todos tienen que dar algo por el equipo, porque seguro, por ejemplo, el rendimiento de Giannis, que estaba un poco, ¿no?, últimamente acabando la liga, y es importante, tienes un jugador más, Josh en su rol, dar descanso de calidad a Jackson, y es importante también que Mavro, que va a tener más responsabilidad porque tú no vas a estar 100%, que está listo, su trabajo atrás y adelante igual. ¿Qué importancia puede tener el primer partido? ¿O piensas en ganar al menos uno de los dos? Nosotros, bueno, pensamos en el primer partido, los primeros 40 minutos. Van a ser 5 cuartos, ojalá, ¿no? Y vamos a jugar el primer cuarto. Y yo creo, el primer partido sí que es importante. Sí que es cierto que el primer partido, el equipo local es un poco, ¿no?, está cuidado mucho, o va a salir muy muy fuerte y dominar psicológicamente el partido. Entonces tenemos que estar preparados, ¿no?, por eso. Yo espero que el viernes Madrid va a saltar muy muy fuerte en la pista, muy fuerte, desde el inicio. Entonces tenemos que estar muy preparados y reaccionar bien y tener una calma y poner nuestra identidad en el partido. Sería un éxito, ¿no?, ganar uno de los dos partidos este fin de semana y forzar el cuarto ya. Yo creo que sacando partidos fuera, en los playoffs, es la clave. Y la verdad, como ha demostrado nuestro público en el partido del otro día aquí, podemos hablar de verdad, un factor cancha de verdad, oye, distinto de los partidos que hemos jugado con la liga, nada que ver. Pero bueno, igual, hay tiempo, quiero decir, y no quiero, hasta que podemos ganar un partido, eso no significa nada, tienes que estar atento, y ahí yo creo que la mentalidad, ¿no?, tenemos que ser muy, muy duros en la cabeza. Como le han dicho los jugadores, que es el momento en que el corazón tiene que dirigir la cabeza y la cabeza tiene que dar instrucciones, ¿no?, direcciones en el cuerpo. Es una combinación, esa combinación de cosas. ¿Has leído algo de Valencia, los palos que le gana ahora a Pešić después del otro día, de lo que es esto, ¿no?, del deporte? No. ¿De quién, perdón? A Pešić, ahora en Valencia. Sí. No, la verdad no he leído nada. Bueno, he leído de las páginas que puedo leer algunas cosas, pero más de la prensa de Valencia, ¿no? Pero con más concreto, ¿no? Esa es nuestra vida, ¿eh? Era el amo. En dos partidos, y yo, probablemente por alguna gente también, yo me he pasado críticas, no sé qué, si soy bueno o no bueno, si puedo leer partidos o no, lo que sea, y al final esa es nuestra vida, la vida de entrenador es así, tienes que estar preparado cada vez, en todos los partidos. Ayer algunos jugadores destacaban a Sergio Llull como hombre importante porque puede cambiar dinámicas. Si tuvieras que destacar a uno, la plantilla es amplia, ¿quién está? Lo que podemos decir, yo lo que puedo decir es que nosotros, en los últimos 12 días, teníamos dos viajes, un partido muy complicado contra los Estudiantes, teníamos que viajar, preparar el equipo, otro viaje en Valencia, volver, un día, bueno, casi medio día para preparar el partido de domingo, y eso, la verdad, que el esfuerzo, ¿no?, el físico y mental y todo. Madrid estaba muy tranquilo en casa, jugó su último partido en casa, no, perdón, Menorca, pero bueno, tenía la eliminatoria contra Fuenlabrada, jugando muy buen baloncesto, muy agresivos, no estaba en casa, y también el primer partido, los primeros partidos están en su casa.
Y lo digo eso porque físicamente va a estar muy frescos, ¿no? Y en esos dos partidos contra Fuenlabrada, Sergi y Felipe son dos jugadores, la verdad, que son los jugadores que pueden empujar a sus compañeros, ¿no? Son dos jugadores muy, muy importantes. Parecen que están en buena forma, con su forma de jugar. Son muy agresivos, juegan mucho con corazón, implica a la gente, de una acción, a defensa, un rebote, incluso una falta o lo que sea. Son dos jugadores del motor de Madrid muy importantes, muy importantes. Y, por supuesto, son dos jugadores de mucha calidad, y Felipe tiene mucha experiencia de ese tipo de partidos, y son dos jugadores de referencia. Podemos decir, ¿no?, que pueden tirar, ¿no?, sus compañeros y el equipo en momentos delicados. En su opinión, ¿Molina ha cambiado algo de lo que hizo Toro Messina hasta la fecha en la que dejó el equipo? No, sí ha puesto algunos detalles, pero la filosofía es de su jefe. Y lo veo muy normal, ¿eh?, porque están trabajando muchos años juntos, y por supuesto no puede tener otra filosofía que su entrenador, ¿no? Es normal, muy normal. Bueno, algunas cosas en defensa, él defiende más en la zona, por ejemplo, que Héctor muy pocas veces, pero en la filosofía en general, hasta que la rotación y todo, es muy, muy parecida de todo. El tener a exmadridistas como José Cafiche, pero sobre todo Mumbrú y Pierre Bell, aunque tengan mucha experiencia, ¿crees que eso lo pueden acusar en la eliminatoria, sobre todo en los partidos de Madrid, o al revés, que les va a servir como motivación? Sí, bueno, espero que con la experiencia del año pasado, ha pasado a Axel, que era un MVP de la jornada en ese partido en Vista Alegre, y también Alex, y este año también. Es el momento, no es que no puedes superar las emociones, ¿no?, del tema práctico, del tema real. Yo tengo que tener suficiente experiencia, bastante experiencia para controlar, ¿no? Y yo no veo, no espero, ¿no?, que van a ser va a ser un factor, ¿no?, contra nosotros. Tienen que estar tranquilos, saben cuál es la manera, qué tienen que hacer, y bueno, yo creo que motivación siempre hay. Cuando tienes que jugar contra tu ex equipo, siempre hay una motivación. Lo importante es que esa motivación sea positiva, ¿no?, no que esté contra ti. ¿Alguna pregunta más?